Bueno, estamos en vivo por el canal de YouTube de Carburando para un anuncio que puede ser histórico para el automovilismo argentino, porque Franco Colapinto va a dar a conocer detalles de su futuro y de su 2024. Estamos en la sede central del Automóvil Club Argentino, aquí en la Avenida Libertador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya está por comenzar la conferencia de prensa, donde Franco Colapinto va a dar detalles, como decíamos, de lo que va a ser su 2024. Junto a él está María Catarineu. Conducción de Leo Reira, ya comienza la conferencia de prensa, vamos a conocer en vivo detalles del futuro de Franco Colapinto. Pero no la vamos a spoilear. Bueno, estamos listos para arrancar, nos acomodamos, últimas fotitos, miramos el lugar. A la mesa le digo que hay un botoncito ahí donde está el micrófono, cada vez que quieren hablar aprietan el botón. Hola, hola. Ahí está, muy bien. Es el DRS. Es que rompo todo, esperen a romper el botoncito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por acompañar a Franco y a su gente en esta tarde tan especial. Bienvenidos a la Casa del Automóvil Club Argentino, un lugar muy importante, un salón incluso y un edificio que tiene mucha historia, donde se han hecho grandes eventos, donde se han hecho grandes conferencias de prensa, anuncios históricos. Y esperemos que hoy también sea un día como el que esperamos, ¿no? Una gran expectativa, como hacía rato no se generaba por una conferencia de prensa. Hay muchísimo, muchísimo periodismo aquí, muchísimos colegas, muchísima gente que no se quería perder este día. Una temporada espectacular con la Fórmula 3 y esperando que su crecimiento siga, pero lo vamos a conocer en un ratito seguramente. Decía una temporada en la que peleó el campeonato en la Fórmula 3 y una temporada previa a lo que se nos va a venir, que es nada más y nada menos que continuar con el crecimiento de Franco Colapinto, la mayor esperanza que tenemos los argentinos pensando en volver a tener un piloto en la Fórmula 1. Pero bueno, el camino es largo. En la mesa, voy a empezar, ¿por dónde voy a empezar a nombrar? Voy a empezar por María, para que conozcan quiénes están en la mesa y después el dueño de casa nos va a dar la bienvenida oficial. Sí, doctor. María Catarineu, a su lado Jamie Campbell Walter, los dos managers de Franco Colapinto, con la chomba azul, por si no lo conocen. El doctor Jorge Rosales, presidente del Automóvil Club Argentino. Eugenio Chipibrear, el presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino. Luis Betnaza, quien es el miembro de Phoenix Entertainment, pero también es el representante comercial de Franco Colapinto aquí en la Argentina, una persona muy importante para este grupo. Y lo tenemos en representación de la Asociación Argentina de Volantes, a Daniel Igoillo. Gente que trabaja mucho para que esto siga creciendo. Doctor Jorge Rosales, el dueño de casa, le va a dar la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Lo mío es muy breve, muy sencillo. De más está decirle que toda la prensa ya se ha dedicado durante muchos meses en este año sobre tu brillante carrera. Yo debo confesar una anécdota que me acabo de acordar recién. Yo no sabía quién era Franco Colapinto en el año 19 y los representantes de la Federación Española ya me hablaban de vos. Creo que hiciste unas dos carreras en el 19, teniendo segundo primero, según me acuerdo. Me lo comentaron quienes manejaban la Federación en ese entonces y a partir de ahí tuviste bueno, la ascendente y extraordinaria carrera que vas desarrollando. Por parte del Automóvil Club Argentino, para mí es un honor que estés en la casa dando una conferencia de prensa. Esperemos que entre todos aportemos nuestro granito de arena para ayudar en lo que este hombre necesita para seguir creciendo. Las aptitudes deportivas son absolutamente de él. Este año tuve la inmensa suerte de verlo en Barcelona. Realmente, vos sabés que no soy un experto en automovilismo, pero sí puedo destacar la calidad conductiva que tuviste y la tenacidad que tuviste para conservar ese puesto. Y realmente para mí es un orgullo como presidente del ACA que vos estés con nosotros y desde ya que te deseamos la mejor suerte. Gracias, doctor. Jorge Rosales, presidente del ACA, abriendo esta conferencia de prensa. Seguramente hay muchas preguntas. Primero voy a arrancar yo con Franco, después con María y con Jamie. Franco, contanos qué se te viene a la cabeza estando aquí al frente de tanta gente, de este salón, de tanta prensa, y sobre todo después de un año que para vos seguramente
será inolvidable como este de la Fórmula 3 que acaba de cerrarse. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Es un placer estar un año más charlando con todos ustedes después de un gran año en lo deportivo. La verdad que fue todo muy bien y nada, quería primero que nada hacerles una mención especial a LACA. Estoy nada, realmente muy agradecido por todo el apoyo que me estuvieron dando, por haber hecho esta conferencia acá. La verdad que es realmente un sueño para mí, ¿no? Tener el apoyo de mi federación, tener el apoyo de esta inmensa empresa que al final para mí es muy importante en lo deportivo. Es como llevar y tener la bandera en mi buzo, y la verdad que poder y tener la posibilidad de estar haciendo una conferencia de prensa acá para mí es un sueño. Así que darle las gracias a todos ellos, darle las gracias a Jorge, a Chipi, a Luis, al Pato, a todos los que fueron parte de esto, que nada, al final para mi carrera es algo muy importante, es algo que no me voy a olvidar nunca y que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Yo solamente muy agradecido porque nos hayan brindado este espacio para hacer esta conferencia de prensa y para que esté charlando con todos ustedes. Segundo, agradecerles a todos los periodistas por todo el esfuerzo, por todo lo que transmitieron este año, por todo lo que comunicaron, a todas las personas que estuvieron tan interesadas, ¿no? Todos los fanáticos que hicieron un esfuerzo enorme porque a mí me vaya bien, por comunicar a todas las personas cercanas a ellos de quién era Franco Colapinto, de qué era lo que yo estaba haciendo este año. Y realmente fue algo que nos emocionó mucho, ¿no? A todos nosotros, a todos los que hicimos tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Durante tantos años nos costó mucho que yo pudiera correr en Europa. Y ver cómo todo ese esfuerzo fue dando sus frutos de a poco es algo muy gratificante y algo que, nada, de lo que estamos muy agradecidos, Jamie, María y yo. Estamos obviamente contentos que esté generando esto en el público, que esté generando esto en toda la gente que está hoy acá. Y nada, obviamente que vamos a seguir trabajando para seguir por este camino, seguir dándoles alegrías a todos los argentinos, a todos los fanáticos del automovilismo que quieren ver de vuelta a un piloto argentino en la Fórmula 1, que quieren también traer a la Fórmula 1 a la Argentina. Yo siento que cada año estamos un pasito más cerca, ¿no? Al final, hace un tiempo era todo un sueño y como ya dije antes, de a poco se va volviendo en un objetivo, en una meta, porque te vas viendo que estás cada vez más cerca de ese gran sueño que tenía de chico. Y al final te motiva mucho, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir consiguiendo logros. Hoy estar acá con todos ustedes, para mí es un honor y un orgullo, ¿no? Que tanta gente haya venido a reconocer el trabajo que hicimos nosotros tres durante tanto tiempo, por el esfuerzo y el sacrificio que hizo mi familia durante tantos años, cuando me fui de muy chico a Europa. Con 14 años me fui a Italia solo, que para muchos era una locura, y al final hoy en día todos me felicitan por lo que hicimos y por la decisión que tomamos en familia. Así que nada, todos esos sacrificios que dije y que conté en muchos lugares fueron dando sus frutos, y cuando ves que te vas acercando cada vez más y vas dando salto tras salto, año tras año, es algo muy lindo. Este año tuve una gran temporada. Para mí, comenzar el año con una noticia como la de Williams fue algo único y inolvidable, ¿no? Al final, para cualquier piloto del mundo, yo creo que ser parte de un equipo de Fórmula 1 es algo que no sucede todos los días. Ser parte de un gran equipo con muchísima historia como es Williams, para mí había sido un sueño hace mucho tiempo, y este año se volvió una realidad gracias al trabajo de María, de Jamie también, que año tras año me estuvieron consiguiendo un asiento en cualquier equipo, en cualquier categoría, y siempre tomando las mejores decisiones con el presupuesto que teníamos. Porque me acuerdo que cuando no teníamos nada, siempre salíamos a buscar y Jamie estaba llamada tras llamada, 24 horas al día, tratando de conseguir sponsors, de conseguir cualquier pizca de presupuesto que pudiera para poder subirme a lo que fuera. Y la verdad que las cosas que consiguió María y Jamie fueron nada, algo únicos, y yo estoy súper agradecido por habérmelos cruzado, ¿no? Hace mucho tiempo, por habérmelos cruzado en el 2019,
19, 18, que la conocí a María por primera vez en la Fórmula 4 y bueno, ahí ya nos conocimos con Jamie. Comenzó una experiencia y muchos años inolvidables. Así que la verdad que para mí fue un honor y obviamente algo que si no hubiera sido por ellos y por mi familia, por mi papá que también dio tanto para que yo me pudiera ir a Europa de muy chico, no hubiera sido posible que hoy esté acá, que hoy este año ya corrí en Fórmula 3, que estemos un pasito más cerca todavía de ese gran sueño que tenía hace muchos años. Y bueno, es obviamente un objetivo en común que tenemos ese grupito de personas en las que tengo mucha confianza, en las que confío mucho. Creo que es muy importante, ¿no? Es lo que todo deportista tiene que hacer, el tener ese grupo de pocas personas en las que confía mucho, en las que al final se puede apoyar y soportar cuando tiene momentos capaz un poco complicados. Son muy pocas las personas, pero ese grupo de 5 o 6 que tenemos es nada, realmente muy unido y la verdad que agradezco de tener a esas personas que, bueno, que al final me apoyaron incondicionalmente en cuanto a lo deportivo y a lo personal. Así que nada, gracias a ellos tuve un gran año también. En el 2023 tuve un año soñado, la verdad. Como dije antes, empezando con Williams, una gran noticia que vimos a principio de año, que después fue mejorando con la confirmación de la Fórmula 3 con MP. Un equipo en el que al final tenía mucha historia, son como una familia para mí. Corrí muchos años con ellos y trabajé, nada, la verdad que muchas carreras, conocí a mucha gente, son muy profesionales y fue también un placer para mí volver a formar parte de un gran equipo como era MP. Y bueno, con el apoyo de Williams al final era un combo perfecto. Siempre lo digo que hace mucho tiempo, además de la Fórmula 1, yo siempre tuve el apoyo de María y de Jamie, y ellos conseguían inversores, conseguían sponsors, conseguían todo de Europa, porque era muy, muy difícil conseguirlo de Argentina y era realmente complicado. Al final, digamos, sí, conseguir ningún apoyo de nuestro país, lo cual me lastimaba un poco por dentro porque sabía que estaba representando al país con muchísimas ganas y con mucha motivación, con ganas de hacerlo bien. Pero obviamente que no haber tenido el apoyo de Argentina durante 2019-2020 no fue algo que a mí me gustaba mucho, y por eso trabajamos tanto con María y Jamie para empezar a entender cómo podíamos incluir en el auto a todas las marcas argentinas. Al final, el hacer un auto que representara prácticamente la bandera argentina. Y eso fue lo que hicimos este año, después de tanto tiempo. El Visit Argentina me estuvo apoyando el año pasado. Fue ya algo inolvidable para mí, ¿no? Cuando di esa noticia, llevar a Argentina en mi auto, llevar a mi bandera, había sido algo que nada, me pegó muy fuerte y me dio ganas de trabajar, me dio ganas de tener buenos resultados y de llevar a esa bandera a lo más alto, ¿no? Cuando escuchaba el himno argentino con la bandera de fondo en el escalón más alto del podio, en un podio de Fórmula 1, era algo, nada, realmente muy emocionante, que se disfruta muchísimo, casi como si fuera el último, porque nunca se va a saber cuándo va a ser el último. Así que este año disfruté esas tres victorias como nunca. Y bueno, lo que decía antes de tener un auto tan argentino, que representara a los 44 millones de argentinos de este país, la verdad que fue algo que yo siempre había soñado y por suerte se pudo dar, teniendo empresas tan importantes que representan tanto a nuestro país, más el número 10, un número que representa en todos los deportes a la Argentina. Fue al final lo que siempre quise, y llevar a eso a lo más alto que pude, maximizando siempre lo que tenía, fue lo que quise hacer este año. Así que obviamente fue una oportunidad única. Esperemos que en los años que siguen se pueda seguir dando esa oportunidad. En cuanto a la Fórmula 3, fue un año muy positivo. Creo que capaz al principio de la temporada esperaba pelear por el campeonato, capaz ganarlo, ese era el objetivo principal.
más allá de ir carrera por carrera, que era lo que yo pensaba, muchos tenían la expectativa de que yo pudiera ganar el campeonato. Creo que después de dos carreras había un piloto y un equipo, ¿no?, que estaba mucho más fuerte que los demás, que estaba un poco sobresaliente al resto. Y capaz sí, digamos que después de un par de carreras nuestro objetivo pasó a ser subcampeón. Y fue un buen año, creo, en lo deportivo. Todo lo que me planteé con Jaime y María se fue dando de a poco. Si bien cometí algunos errores, como cometemos todos, ¿no?, en algún momento, en una situación complicada que obviamente tengo que seguir trabajando, fue un buen año y solucioné cosas que quería solucionar. Junto a mi psicólogo Gustavo trabajamos mucho en muchos aspectos así, y la verdad que al final ir solucionándolo es algo que también demuestra el trabajo de todos nosotros. Fui muy consistente este año, fui uno de los más consistentes del campeonato. Clasifiqué todas las clasificaciones en el top 2 para la grilla invertida. Fui uno de los únicos pilotos, creo, si no el único. Y terminé la mayoría de las carreras en los puntos, solamente abandoné en dos carreras por un toque que no me dejó terminar. Y sacando un error de Austria, fue un año súper positivo. Creo que pude maximizar lo que tenía, pude maximizar el auto, el equipo, los ingenieros, los mecánicos, la gente que tenía alrededor, porque como dije antes, MP es como una familia prácticamente para mí. Y fue un año lindo, que lo disfruté, que realmente cada vuelta que daba era una alegría y realmente la disfrutaba mucho. Así que eso creo que es lo más importante, ¿no? Después el resultado pasa un poco a segundo plano. Haber quedado en el cuarto lugar creo que no refleja el año que tuvimos. El segundo lugar creo que sí lo merecíamos en el campeonato. Sacando la última carrera que me chocaron, obviamente no pude sumar puntos y no pude defender ese segundo lugar. Después yo cometí algunos errores, el equipo cometió otros, y con el diario del lunes siempre volvés atrás en esos fines de semana que capaz no fue tan bien. Y decís que bronca, porque por solamente un par de puntos haber quedado en el cuarto lugar en vez del segundo, es algo que te lamentás, ¿no? Haber ganado en Australia, que después me descalificaron por un pequeño error que no brindaba nada de performance, sino que capaz no sacaba algo de performance. Fue algo que fue bastante duro para todos. En Melbourne después tuve una carrera muy mal en la Feature Race, por eso, por todo el ambiente, que capaz no pude manejar bien y perdimos muchos puntos en ese fin de semana que el auto estaba muy rápido. Así que creo que fue una de las oportunidades grandes que perdimos para pelear por el campeonato. Pero igualmente fue un muy, muy buen año. Creo que en cuanto a las expectativas que teníamos, yo, el equipo, Williams, Bullet, fue un año muy positivo y fue, como dije antes, todo lo que esperábamos. Seguimos trabajando, ¿no?, porque hay mucho por hacer, esto recién empieza. Hay un camino muy largo todavía por recorrer, que lo seguimos haciendo. Jay y María trabajaron un montón en este año. Yo al final trato de devolverles lo máximo que pueda, ¿no? Dando lo mejor de mí, trabajando lo más que pueda, y tuve un año positivo. En el 2024, como dije antes, vamos por más. Siempre tratamos de seguir progresando. Les voy a contar, para que no me anden tocando cuando me baje después, que me quebré la clavícula antes de Monza. No sé si sabían, algunos seguramente sabrían antes. Así que tuve una operación 2 semanas antes de la carrera, para que me pudieran atar los cinturones, porque si no se me iba a romper el hueso. Así que fue bastante duro, ¿no?, correr en Monza quebrado, con una placa, recién operado. Fue bastante duro, pero bueno, lo pude hacer. Pude ganar la carrera el sábado. Creo que es al final una historia muy linda para contar. El haber ganado lesionado, el haber tenido un buen fin de semana, el haber podido correr cuando parecía imposible unas semanas, unos días antes de Monza, fue algo que fue parte de ellos, porque ellos fueron los que empezaron a correr de allá para acá para encontrar un médico en Madrid y me operaron al día siguiente.
Pero bueno, que recién me sacaron la placa, así que tengo puntos recién puestos y que no me toquen mucho el hombro izquierdo, más que nada, porque ya me estuvieron dando unos golpecitos y nada, está medio frágil el hueso, pero esa profesionalidad obviamente que no fue de mis mejores momentos. La verdad que no tendría que haber por qué pasado antes de la última carrera, antes de la carrera más importante del año. Haber tenido una fractura, una lesión bastante importante, no tendría nunca que haber sucedido. Así que disculpas a María, a Jamie, que hicieron tanto esfuerzo, ¿no?, por subirme a un auto año tras año. Al equipo, a Williams, obviamente que fue difícil de explicarles lo que pasó, pero ya por suerte está superado y recuperándome de la última operación que tuve, pero viene todo muy bien para que se queden tranquilos. Esto era una conferencia de prensa, pero creo que los últimos días se transformó un poco en un anuncio. No sé por qué, porque yo no... Es lo que están esperando todos, así que... Es lo que están esperando, sí. Pero esto iba a ser una... No, lo bueno que pasaste el aviso de que no te abracen. El tema es que habría que poner los parlantes afuera para que los que están abajo, que son muchos, claro, tus hinchas, también lo sepan. Ahí está. Bueno. Cuando vaya... Si no, salimos al balcón y lo avisamos. Salimos al balcón en un rato con Leo. Pero sí, o sea, al final se transformó un poco en un anuncio por parte del público, de los fanáticos, de las ganas que tienen los argentinos de que cuente qué va a seguir, qué va a ser el próximo paso. La realidad es que no puedo contar mucho y la realidad es que también se me escapan muchas cosas, así que me tienen bastante cortito. Pero hay un par de cosas para contar. Salieron al final muchas reuniones, ¿no?, de todo el quilombo que hicieron los argentinos en Twitter, ese hashtag increíble que salió. Y sí que tenía ganas de contarles un par de cosas, cómo fueron esas reuniones. La verdad que fue una semana muy productiva, ¿no?, de acá, de todos nosotros, de María, de Jamie. Tuvimos reuniones con muchas empresas y esas empresas, algunas se contactaron gracias a ese hashtag, gracias a capaz Bizarrap, que me estuvo ayudando mucho en el último tiempo cuando más lo necesitaba. La verdad que se portó de 10 conmigo. Me hizo el contacto con unas empresas, me ayudó todo lo que pudo y la verdad que lo aprecio mucho. Pero bueno, en cuanto a las reuniones, ayer creo que ya se confirmó eso de visita argentina, la continuidad del año que viene. Quieren ayudar en la F2, quieren que yo suba y quieren aportar obviamente su parte de apoyo como lo hicieron este año para que yo pueda subir de escalón en la próxima categoría. Al igual que YPF, que también anunció su continuidad con nosotros, que quieren apoyarme para que suba F2. La realidad es que el presupuesto es muy alto, es mucho más alto que en Fórmula 3. Son autos nuevos el año que viene, es mucho más caro. Los equipos obviamente que necesitan más dinero para desarrollar los autos. Y bueno, es un tema difícil que al final esperemos que se resuelva, pero yo confío y ellos son los mejores en esto. Ya me subieron un auto con muy poco, muchas veces, y confío en que todo va a salir bien, es lo que todos queremos. El nuevo sponsor, el nuevo anuncio que queremos hacer los tres es el de Globant. Martín Migoya, que Bizarrap también ayudó mucho en eso. La verdad que se suma, creo que una empresa muy importante, una empresa argentina, que capaz no muchos saben que es argentina, pero está bueno tenerla en el auto para mostrar que una gran empresa en el mundo mundial es de nuestro país y es nacional. Así que ellos también se sumaron para el proyecto del año que viene, que la idea es obviamente que sea en la Fórmula 2 si es posible. Y bueno, creo que el anuncio obviamente que no se va a poder dar todavía es el de Williams. El de Williams se va a dar cuando esté confirmado en lo que yo voy a correr el año que viene, que todavía no se sabe. Y una vez que confirmemos eso con mi equipo, obviamente que Williams continuaría conmigo y continuaremos trabajando en conjunto un año más, lo cual es un placer, ¿no? Obviamente que este año disfruté un montón estar en Williams, disfruté un montón haber sido parte de un equipo con tanta historia, de un equipo
contando en trayectoria, estar en un equipo de Fórmula 1, en el simulador, muchas horas entrenando, preparándome para las carreras, fue algo que me ayudó un montón. Así que sería obviamente que un placer seguir trabajando con ellos. Y bueno, creo que el anuncio más importante es que voy a probablemente hacer la carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. No se sabe con qué equipo, pero se sabe que hay algunos asientos que están libres y tanto Visita Argentina como Globant quieren que la haga. Así que esa es una parte de su apoyo también, que les interesa mucho que haga la última carrera en Abu Dhabi, la última carrera de esta temporada, del 2023. Y obviamente que si se da eso sería algo muy importante, ¿no? para el futuro, ganar esa experiencia de obviamente haber corrido una vez antes de debutar en lo que sea y tener esa experiencia de una carrera con pit stops y demás. Así que estamos obviamente terminando de buscar el presupuesto porque no se puede anunciar nada porque todavía falta un poco y obviamente que firmar un contrato de mucho dinero no se puede firmar si no tenemos confirmado que tenemos todo el presupuesto para la temporada. Así que estamos buscando eso. La realidad es que estamos mucho mejor que el año pasado en este punto y en esta misma conferencia de prensa no estaba tan positivo y bueno, obviamente que este año ya lo verán que estamos todos un poco más contentos, que las reuniones fueron muy bien y que viene todo muy bien proyectado, aunque obviamente no hay ningún anuncio para el 2024, si bien obviamente todos saben qué es lo que queremos, podemos decir que probablemente esté en la última carrera de Abu Dhabi, no se sabe con el equipo todavía, como dije antes, pero en cuanto se sepa, se enterarán todos. Bueno, vieron mis colegas que tienen ganas de hablar el Franco, así que aprovechenlo. Ahora se van a venir las preguntas de ustedes, pero impresionante. Ojalá los políticos pudiesen hablar como habla Franco, así largo y tendido. Bueno, María Catarineu, manager de Franco Colapinto, lo has vivido durante todo el año y en el último tiempo el gran impacto que tiene en redes sociales Franco, pero te tocó verlo en vivo y en directo acá en la Argentina, en su país, en la Casa del Automovilismo Argentino, con la cantidad de prensa, de periodistas que hay aquí presentes y sobre todo con los hinchas que hay abajo, la movilización. ¿Qué es lo que te genera ver esto que está pasando aquí en la Argentina con Franco? Y segundo, si hay algo que no dijo de todos los anuncios que querían hacer, o si hay algo que dejó de contar. O si dijo de más. O si dijo de más también. Yo pensé que ibas a ir al lado de él, pero se metió Jamie en el medio, se salvaron los tobillos de Franco. Exacto. Bien. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a LACA por recibirnos. Es un placer poder estar en este magnífico edificio. Y sobre todo muchas gracias a la gente que está fuera. Sé que creo que algún programa lo está retransmitiendo en directo y me gustaría daros las gracias a todos los que estáis fuera porque es hashtag Colapinto Franco tu F2, es increíble, increíble, increíble. Muchas gracias a todos. No sé si te acuerdas, Leo, que la última vez que hablamos con Jorgito, yo lo único que dije es que yo admiraba mucho a Franco. Le admiro mucho en muchas cosas, como persona, como piloto y como profesional. Y gracias a todo lo que él ha estado haciendo, estamos aquí todos por él, todo lo que ha estado, el trabajo que ha puesto este año y todo el esfuerzo y cómo ha hecho lo que se le ha pedido. Parece que está empezando a obedecer, cosa que es muy buena. Está empezando, sí. Se le pidió que maximizase el paquete que le estábamos dando y ha hecho un trabajo excelente. Ha sido excelente este año 2023. Gracias a su trabajo excelente y a mucho trabajo por parte de Jamie, por parte de todos, estamos un poco en lo que todos queréis. Tal como ha dicho Franco, tenemos bastante parte del presupuesto conseguido, cosa que hace un año ni lo teníamos, con lo cual yo estoy disfrutando mucho más de las empanadas, asados y todo, estoy más tranquila. Y sí, vamos a hacer que el sueño de todos los que estéis aquí sea realidad. Necesitamos un poquito más de empuje, hay ciertos sponsors nuevos que se están acercando a nosotros estos días y que tenemos que concretar. Porque todavía nos falta el presupuesto para la F2, es una locura. Y luego me gustaría que, aunque sea en inglés y os traduzco, Jamie os cuente a todos lo crítico que es el primer año de un piloto en Fórmula 2, cómo es de importante, porque es mucho más importante de lo que parece, cómo es el primer año
y es un esfuerzo final que yo les pido a todo el mundo, sponsors, fanáticos, prensa, todo el mundo, de vamos a conseguirlo, necesitamos un poquito más. Nosotros vinimos a este viaje para poder cerrar esos acuerdos. Luis nos ha ayudado muchísimo en este proceso y las reuniones han sido muy, muy buenas. Y ahora nuestro deber es irnos a Europa, cerrar todo lo que nos estáis pidiendo masivamente por todos los que cerremos y poderos daros la gran alegría de lo que todo el mundo está esperando y sobre todo cumplir su sueño, que para eso llevamos trabajando desde 2018. Lo que se trata es que él llegue a donde se merece como ser humano y luego representando a un país maravilloso como la Argentina, que también se merece que le den una alegría grande. Bueno, Jamie Campbell-Walter seguramente va a contar la importancia de esta temporada de Fórmula 2 o lo que sería una temporada de Fórmula 2 para Franco Colapinto. Bienvenido, welcome, Jamie. Hola a todos. Perdona, no he play español. Es tu problema, María, ahora. Sí. I think I have a simple message. It's thank you, Franco. Thank you, Argentina. Thank you to all of you in this room. Thank you to the gentlemen to my right for their support. And it's incredible the support that this man has from this country is like no other in the world. You are the best fans, supporters in the world, without doubt. Segundo. Os está diciendo que Argentina es el mejor país del mundo para apoyar a sus pilotos y a su gente. Let's hope he succeeds, eh? He deserves your support. He's driven. 1 year ago, we were here in Argentina trying to raise funds for Formula 3. Here we are 1 year later raising funds for Formula 2. And a lot has changed since 1 year ago. Franco is a better driver, a better person, more mature, taking his racing more seriously. And above all, he's performing really well. And sometimes, like with the collarbone, it's not so easy. And you know, a big round of applause to your driver, Argentina's driver, who is performing at a very, very, very high level. And doesn't always have the best of equipment, doesn't always have the most amount of testing, because the finances are difficult. But boy, when he gets in a car, he really does perform. Tuyo, María. Sí. Qué largo, ¿no? Bueno, os da las gracias otra vez a todo el mundo que estáis ayudando a Franco y apoyando. Así como en resumen, he hablado maravillas de Franco, que ha hecho un trabajo excelente durante este año, que ya podéis estar orgullosos del piloto que tenéis y que con los recursos que tenemos, una vez más, él está haciendo un trabajo superlativo y muy por encima de lo que podrían hacer otros chicos o otros pilotos que con mucho más dinero hacen mucho menos. We still have a little bit to do, as Franco's told you. We keep pushing, and next year is a critical year for Franco, because really the way to make it into Formula One is to perform and fight for the championship in year one. Recent drivers, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, the ones that are at the front and fighting for the championship in year one are the ones that generally go to Formula One. So, está diciendo que el primer año de F2 es crítico, y esto es un mensaje importante a trasladar para tu paso o no a la Fórmula 1. Para llegar a la Fórmula 1 tienes que impresionar en tu primer año de rookie en Fórmula 2, como lo han hecho Lando Norris, Russell, Oscar Piastri. Es un año donde tienes que estar adelante para asegurarte esa entrada a la Fórmula 1. Y por eso que este año es un año muy crítico y necesitamos que Franco tenga todos los medios a su disposición para que pueda entrenar, hacer los máximos test posibles y esté lo más preparado para el talento que lleva, lo pueda enseñar, mostrarlo y que se lo lleven a F1 en el 2025. So I say to you all and the country,
keep your support going. We need to keep pushing. And we won't give up. We will keep pushing. Hopefully he delivers. And I'm pretty sure that very soon you'll have an Argentinian Formula One driver. Dice que por favor sigáis apoyando todo lo posible. No nos vamos a rendir nadie. Y si él produce el trabajo, muy pronto tendréis un piloto argentino en Fórmula 1 de vuelta. Bueno, dice Pérez. Dice Pérez. Es el uno. Es el uno. Ay, no, olvídate. Tremendo lo que acaba de decir, es espectacular. Sí, es que si no entendés español, no importa. Para no tener un vestuario de fútbol como motivacional. Claro, ¿no? Es. Bueno, arrancamos la ronda de preguntas de Chipi. ¿Querés decir algo? Chipi Brea, presidente de la sede del Automóvil Club Argentino, va a hablar. No, no está previsto, pero va a hablar, sí. ¿Cómo es? Para mí un honor estar respondiendo al Automóvil Club como presidente en transición de la CDA y coincidir con la presencia de Franco, con quien ya desde hace un año venimos desarrollando una amistad y estoy emocionadísimo y vamos Franco con todo, carajo. Bueno, ahora sí, levante la mano, ¿quién arranca con las preguntas? Medio, nombre y medio, así nos vamos ordenando. ¿Qué tal, Franco? Gabriel Imparato, Ser Argentina y Noticias 1440. Aquí al medio. Ah, ok. Ah, vio. Entendido. Sí, estoy medio ciego, pero... Franco, la duda que se le plantea a la gente es, ¿vos preferías, por ejemplo, seguir un año más en la Fórmula 3 para conseguir el título? ¿Te inquieta que el año que viene la Fórmula 2 esté estrenando un nuevo modelo? ¿Cómo vivís también la presión que ponen la gente y los medios por el hecho de que Argentina de una buena vez tenga un piloto otra vez en la Fórmula 1? La realidad es que la presión es ninguna, ¿no? Yo creo que la presión fue muchos años atrás cuando no teníamos el presupuesto para correr la siguiente carrera y capaz tenía que tener una excelente performance fin de semana tras fin de semana y no podía cometer errores porque no sabía si iba a correr el fin de semana siguiente. Hoy en día estamos en una posición muchísimo mejor. Definitivamente creo que otro año en Fórmula 3 no hubiera sido para nada positivo para mi carrera deportiva. Y de hecho creo que haya un auto nuevo en F2, que haya cambiado las regulaciones, el reglamento, es algo que ayuda a los pilotos que entran. Los equipos quieren pilotos rookies que no conocen el auto anterior para que no se confundan, para que no tengan ideas erróneas, y empezar de cero es normalmente mejor con un auto nuevo. Así que creo que es un muy buen año para ser rookie, para empezar. Aunque el auto es muy parecido al del año pasado, nadie conozca el auto porque bueno, hay algunos que se adaptan más rápido que otros. Si bien es un auto muy diferente al Fórmula 3, tener esa chance, ¿no?, de competir en un poquito, capaz, más de igualdad de condiciones con el resto es siempre muy positivo, así que creo que es algo bueno que haya un auto nuevo. Buenas tardes, Jorge Leñani de Campeones. Franquito querido. Bueno, ¿cómo son los tiempos de aquí en adelante? La escuché optimista a María, que es una buena señal, siempre moderada, cuidadosa con las palabras, pero la escuché optimista. ¿Cómo son los tiempos y qué se puede decir con respecto al trabajo que hiciste de simuladores? ¿Hasta dónde se puede contar? ¿Qué dato podés dar en este vínculo con Williams? ¿Y de qué forma se acelera esto en la recta final del año? Porque sabemos que te vas muy prontito otra vez de regreso, ¿no?, para activar esto en el equipo Williams. Sí, bueno, obvio que con todas las reuniones que tuvimos, con toda la información que tenemos, ahora volvemos a Europa a tratar de cerrar los contratos o tratar de conseguir ese asiento en Fórmula 2, que son muy pocos, porque al final los contratos se cierran hace bastante tiempo atrás y nosotros siempre tenemos el contrato hasta último momento por esa falta de presupuesto. Así que ahora tener la chance de volver a Europa con algo bastante concreto de lo que sabemos que tenemos y de lo que nos falta es una
forma de planificar mucho más fácil, ¿no?, lo que puede suceder el año que viene y de las chances que tenemos. Y a partir de eso va a salir lo de Williams. John Williams este año estuve trabajando mucho, la verdad que fue, como dije antes, un año soñado para mí en cuanto a eso. Tuve la chance de trabajar con ellos, con los ingenieros, con los pilotos de Fórmula 1, con el simulador de Fórmula 1 muchas veces y la verdad que acelera el proceso de un piloto, ¿no?, de un piloto que esté en la Fórmula 3 o en la Fórmula 2. Y nada, la verdad que estoy agradecido que tuve la suerte este año de empezar a trabajar con ellos porque son fundamentos muy importantes. Ya sabemos que la política en la Fórmula 1 es muy importante y no lo dije antes, pero que un piloto tenga el apoyo del país no pasa nunca. No pasa nunca y pasa solamente acá en Argentina. Y eso para la Fórmula 1 es muy importante también, ¿no?, para los directivos, para toda la gente que maneja la Fórmula 1. Es importante que un piloto tenga el apoyo de su país y creo que soy de los pocos que lo tiene, así que es también un empuje grande para adelante. Bien, por acá. Franco, por acá. Agustín Troyano para Radio Destino. ¿Cómo vivías vos todo esto que se iba generando con el hashtag que se iba dando de que vos podías pasar a la Fórmula 2 y toda esta expectativa que se fue generando con vos mediante vos ibas corriendo, ¿no? Tenías que tener la cabeza concentrada en cada una de las carreras. Sí, bueno, al final son cosas del deporte, ¿no? El automovilismo es un poco así, los contratos y la presión siempre es muy alta en la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Y estamos acostumbrados a eso, por eso decía antes que trabajo mucho con Gustavo Ruiz desde hace mucho tiempo por todas esas cosas, ¿no? Por toda esa presión que se genera en el deporte, en el automovilismo, en el no saber en dónde vas a correr el año siguiente. Son todas cosas y factores que capaz influyen en algunos pilotos. Por suerte, nada, lo estuve manejando bastante bien en el pasado y la verdad que estoy bastante acostumbrado a eso ya, pero nada, cada vez es menos por un lado la presión y más alta por al final estar más cerca, ¿no?, del objetivo. Franco, Cristian Lima. Por acá. Cristian Lima de Última Vuelta. Para explicarle también un poco más al público, ¿no?, si bien todavía falta la confirmación, ¿no?, de la Fórmula 2, tu trabajo en lo que es lo particular imagino que ya comenzó. ¿Cuál es la diferencia con la que te vas a encontrar de una categoría a la otra, más allá de los pit stop y de la potencia que sí tiene el auto? Son autos muy diferentes, ¿no? El peso es muchísimo más en un Fórmula 2, físicamente también es más duro, por eso estoy trabajando ya desde hace bastante tiempo para estar lo mejor preparado posible. Luego, al final, las gomas son muy distintas, tienen 18 pulgadas las llantas contra 15 que tiene la Fórmula 3. Eso genera que el manejo del auto sea muy diferente, el manejo de las gomas, la degradación, son cosas que hay que ir aprendiendo de a poco y para eso hay tests, ¿no? Hay tests en Abu Dhabi después de la carrera y para eso sería una de las cosas que sería muy positivo que pueda hacer esa última carrera y ese último fin de semana en Abu Dhabi. Después obviamente la potencia es mucho más, la F3 tiene 400 caballos creo y la Fórmula 2 650, entonces es una diferencia muy grande a lo que hay que adaptarse, lleva tiempo, pero creo que tengo el tiempo suficiente y siempre me adapté bastante rápido, así que seguramente que tengo buenas esperanzas en lo que lo voy a poder hacer de vuelta. ¿Marito? Por acá. Buenas tardes, dale. Franco. Después lo tenemos a Pablito Esquilachi por ahí para seguir. Buenas tardes, Franco. Franco. Sí. Buenas tardes, Santiago Cutris de Estirar el Frenaje. Te quería consultar qué emociones te generó todo el apoyo que hubo en redes, no solo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. Como antes también decía Jamie, es algo único que no pasa en ningún país del mundo. Es que de verdad es 25 veces más el apoyo que recibo yo al que recibe cualquier otro piloto de Fórmula 3, de Fórmula 2, de lo que sea, de su país. Y para mí es un orgullo, ¿no? Es lo que siempre quise ver cómo tantos chicos tienen esas ganas y ese apoyo que me dan fin de semana tras fin de semana porque me vaya bien. Todos esos argentinos que se alegran de mis éxitos, cuando estoy allá arriba en el podio se ponen tan contentos, para mí es algo único y es algo que no pasa en ningún otro lado del mundo. Eso es lo que muestra las ganas y la necesidad que tenemos de tener un piloto argentino de vuelta en la máxima categoría y definitivamente estamos trabajando para eso. Yo nada, me emociono, ¿no?, con todo el apoyo que recibo. Para mí
es un poco difícil de explicar. O sea, hace 2 años no me conocía nadie y hoy en día tengo un montón de apoyo, me conocen por la calle y yo sigo siendo el mismo que era hace 2 o 3 años. Y es algo bastante raro, lo que no me acostumbro. Y nada, al final lo disfruto, darle cariño y sacarme fotos con todos los fanáticos. Me encanta ver cómo todos esos chicos se emocionan, les empieza a gustar el deporte porque están siguiendo a un atleta argentino que lo está haciendo bien en el exterior. Y nada, al final mi objetivo es seguir mostrando esto, seguir proyectando, ¿no?, lo que pueden hacer los deportistas argentinos en el futuro. Pablito, así sí. Hacemos uno y uno, o lo dejé patinando recién a Frank. Frank Aure, dale. Después vamos con Pablo Esquilache. ¿Qué tal? Francisco Aure para D-Sports, motor. Franco, circuló en estos días la versión, quizás vos nos puedas decir, o María y Jamie quizás quieran acotar algo. Se decía que podías tener, si todo salía bien, algunos días de pruebas en Fórmula 2 para conocer Jeddah, para conocer Lusail, los circuitos que son novedosos o que van a ser nuevos en caso de que se concrete el pase a Fórmula 2. Se decía o circuló por ahí la posibilidad del Gran Premio de Macao de Fórmula 3. Quisiera saber si se puede poner sobre la mesa, si alguno es plan B o algo, o qué se puede contar para ver cómo para las próximas semanas. Para las próximas semanas, nada. Lo que estamos tratando de conseguir es... Lo principal es poder correr el año que viene en Fórmula 2. Después están los tests. Lo que decía Jamie era que era muy importante mi primer año en Fórmula 2, porque la manera de que yo suba a Fórmula 1 es haciendo algo muy impresionante el primer año en Fórmula 2. Y para hacer algo impresionante en Fórmula 2, lo que hay que hacer es test y es adaptarte rápido, conocer los circuitos, porque es la diferencia que hay con los pilotos experimentados. Para hacer esos tests y conocer esos circuitos hay que tener presupuesto, y el presupuesto para hacer eso no lo tenemos. Estamos recién consiguiendo el presupuesto para tener la posibilidad de correr en la Fórmula 2, pero para hacer los tests falta bastante todavía, y es una de las cosas más importantes, lo que me daría la chance de tener un buen año primero, lo que me daría la chance de tener una oportunidad en Fórmula 1 más adelante. Así que es en lo que nos estamos enfocando más que nada. Obviamente que lo primero es hacer la Fórmula 2, pero lo ideal sería poder tener varios días de test, que el presupuesto de cada día de test es una locura. Entonces hay que ver cuánto se puede hacer, pero realmente es muy muy importante. Empezando con la carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi sería obviamente ya algo que me ayudaría un montón, pero la clave es los días de test, estar girando, como hacen todos los pilotos, lo que no tuve la chance de hacer cuando era chico en años anteriores. No podía girar nada cuando los demás estaban haciendo 20 días de test o 25 días de test y yo estaba entrenando en el gimnasio. Entonces, esa es la diferencia que te da, ¿no? Cuando tenés una sesión de 45 minutos libre, 4 vueltas rápidas y tenés que clasificar directo, ese día, esos días de test que haces en el circuito, te dan una ayuda inmensa para adaptarte más rápido, para estar un paso adelante del resto. Así que sería muy, muy importante, y creo que obviamente si tengo esa posibilidad este año, que no tuve nunca todavía, sería algo muy bueno para tener buenos resultados y bueno, así tener una mejor posibilidad en el 2025 también. Ahora sí, Pablito, perdón. No hay problema. Bueno, Pablo Esquilache de ESPN, nos tocó transmitir este año las carreras Franco. Yo quería hacerte 2 preguntas a vos y a María, porque me parece que también ella puede aportar lo suyo. Primero que nada, ¿cuáles serían las posibilidades de equipos para la última carrera de Fórmula 2? ¿Cuáles serían esas alternativas? Y la segunda está relacionado con el hecho del porcentaje que todavía estaría faltando del presupuesto para poder confirmar la campaña en 2024 en la Fórmula 2. Y a partir de allí, ¿cómo sería el apoyo del equipo Williams, teniendo en cuenta que este año no hubo ningún piloto de la Academia Williams corriendo en Fórmula 2? Así que lo que me puedan contar al respecto, nos puedan contar al respecto, sería bueno. Buenas tardes. A ver, respecto al porcentaje, no me gusta hablar de un número.
Estamos cerca de conseguirlo, pero todavía queda, una vez me vuelvo a repetir, por lo que ha dicho Franco. Es muy, muy importante bordar el año que viene, que todo sea perfecto y que tengamos todo. Entonces, yo creo que con las reuniones y las puertas que se están abriendo, incluso durante esta semana y de forma improvisada, espero poder conseguir lo primero, pues como comentó Franco antes, el presupuesto para la Fórmula 2, para poder firmar ese contrato y poder ya anunciar los siguientes pasos. Y respecto a equipos, hay varias butacas libres de varios equipos, entonces ahora que ya tenemos un número, ese número ya lo tenemos, nos lo ha confirmado nuestros sponsors del año pasado y luego Globan como sponsor nuevo. Vamos a ir a intentar cerrar un acuerdo con la mejor opción para Franco. ¿Hay una preferencia por algún equipo particular? MP, como dijo Franco, es una familia, fue campeón el anteaño con Drugovich. ¿Hay algún equipo que ustedes apuntan principalmente, o el equipo Williams o la gente de Williams como academia pretende que haya algún vínculo en especial con alguno de ellos? Bueno, siempre se trata de buscar el mejor equipo posible. Hay muchísimos equipos en los que no puede ser, porque sus equipos que están actualmente haciendo la temporada terminan la temporada, con lo cual no hay espacio, y dentro de los que hay espacio iremos a por el mejor, eso seguro. María Caparello. Buenas tardes. Bueno, la gente se quedó afuera y está lloviendo ahora, así que cuando salga... Ni llegamos Franco, a ir al balcón. Sí, está lloviendo bastante en Buenos Aires. Bueno, primero felicitarlos, porque el año pasado cuando nos reuníamos para este plan de tener Fórmula 3 una vez más, María, también estabas con esto de llegar a conseguir, obviamente, el presupuesto. Y me parece que, por tus palabras, este año es como que hubo mayor apertura, ¿no? Con todo lo que ha, no mostrado Franco, sino que al ser más conocido él también, es como que tuvieron una mejor recepción en Argentina de lo que fue el año pasado para hablar con los sponsors. Bueno, yo pienso que realmente el número uno sponsor de Franco Colapinto es la gente que se está mojando fuera. Gracias a ellos, no lo puedo decir más veces, y el movimiento y el apoyo, las empresas se han dado cuenta, uy, igual tenemos que apoyar. Entonces, para mí les ubicaría como número uno. La gente que apoya a los fans de Franco son su sponsor número uno. ¿Qué posibilidades hay de que Franco se quede a los test después de la última competencia de Fórmula 2 cerrando el campeonato? Bueno, en el caso de que se cierre la temporada de Fórmula 2, los test de pretemporada del año que viene los tendría que hacer, por supuesto. ¿Damián? ¿Tiene el micrófono? Allá, a Damián. Ahí está. Gracias, Marito. Hola, Franco. Soy Damián Marispolki. Te quería preguntar, bueno, ahora, como está visto con la gente que hay afuera, sos un referente para la juventud. Y lo comentabas antes, hay otro gran referente mundial de la juventud como Bizarrap, que te dio un apoyo muy importante. ¿Qué significa para vos ese apoyo? Y si tenés pensado llevarlo de alguna manera con vos durante la temporada, si es que se confirma. Bueno, hasta el momento, obviamente que él tiene un montón de cosas que hacer, ¿no? Estoy entendiendo que hice la canción mañana. La verdad que me dio, en cuanto a lo personal, una ayuda grande, ¿no? En cuanto a buscar sponsors, en cuanto a conseguir empresas. Al final, el contacto con Globan lo hizo él, y gracias a toda esa interacción con la gente que él tuvo, me ayudó mucho a tener la posibilidad de conseguir todo el presupuesto para este año, porque sin la ayuda de por ejemplo, los nuevos sponsors que tenemos, no podríamos estar llegando a esta cantidad de presupuesto para la temporada. Pero la verdad que, nada, es casi un amigo, ¿no? Hace mucho que venimos charlando y él me viene apoyando un montón. Lo veo prácticamente como un ídolo, ¿no? Él al final, desde la música, desde algo completamente diferente a lo que estoy haciendo yo, está representando a la Argentina, está representando al país. Y yo lo estoy haciendo en un deporte. Pero todo el éxito que él está teniendo me encantaría tenerlo en un futuro, me encantaría estar teniendo toda esa interacción que tiene la gente, él con la gente, en un par de años. Y nada, la verdad que el trabajo que él está haciendo en lo que es su trabajo es impresionante. Lo admiro mucho, la verdad que es muy talentoso en lo que hace. Y más que agradecido, ¿no? con toda la ayuda que me brindó con sponsors y demás. Así que
nada, ojalá le vaya bien en la canción ahora que tiene y le agradezco siempre, ¿no? por esto que estuvo haciendo en este tiempo. Bueno, les voy. Hay muchos que van a querer preguntar y es obvio, para eso han venido los colegas, para agilizarlo un poquito, así preguntan todos, contestan todos, los chicos se mojan menos y podemos ir a saludarlo también a los que están abajo. Dale, Alejo Iliar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejo Iliar para ESPN. Le voy a dejar afuera a Franco de la pregunta, es más para María, tal vez para Luis María Benaza también. Recién hablaba Franco del apoyo del país y obviamente cuando se habla del apoyo del país se habla del apoyo de la política. Estamos en pleno proceso de elecciones, hay tres candidatos bien marcados. Luis María Benaza trabajó o estuvo cercano al Ejecutivo porteño con el Autónomo de Buenos Aires, tal vez tenga más llegada por ahí. Quería saber si hubo reuniones con los que están, los posibles que estén, porque digamos que el proyecto de Franco Colapinto para Fórmula 1 incluye los próximos 4 años, que es justamente el periodo que va a tener el nuevo gobierno. Quería saber cuáles son las reuniones políticas que hubo. Calculo que María o Luis María Benaza podrán contestar. Gracias. Nosotros no, Franco por supuesto no, nosotros tampoco, no estamos metidos para nada en los temas políticos. Sé que tenéis años de elecciones, pero nosotros fuimos a agradecer a la gente de Visita Argentina y al Ministerio de Deportes y Turismo, agradecer la ayuda para el año 2023 y nos confirmaron la continuidad de dicha ayuda, con lo cual no hemos tenido ninguna reunión política de cara al futuro y eso ya llegará. Por allá, Marito. Yo lo tiré. Mira, acá adelante tenemos uno, también tenemos acá a Jorge Magistri que estaba pidiendo el micrófono. Hola Franco. Por acá Marito, ahí después pasamos el micrófono para adelante. Hola Franco, soy Sebastián Elías de Entre Ruedas y Caminos. Bueno, antes que nada, felicitarte por todo lo que estás haciendo. Una recomendación para Fórmula 2, ya que vas a estar con alguien bastante experto, que es un ingeniero, que te va a estar observando. Jugá con la frecuencia de la amortiguación del neumático, te va a venir bien. Te lo digo porque ya hace mucho no me dedico a carreras, pero ha dado buen resultado. Y acá atrás, te lo digo como un sueño que estás haciendo, lo estás manejando, está el subcampeón de Ronnie Peterson, de la misma categoría que vos estás soñando en entrar. No es malo que lo vayas a visitar. Y en el cuarto piso hay una foto donde ese auto ya está en pista. Sería bueno que la observes y que te veas vos mismo en esa pista con un auto de lo que vas a estar en 2024. Y para María, había leído por ahí que también puede ser que haya tratativas con empresas de Estados Unidos que entren como sponsor. Sí, bueno, la verdad que en la Fórmula 2 ya son todos muy profesionales, ¿no? La verdad que los equipos son están ya en otro nivel. Con el auto nuevo, obviamente que hay muchas cosas por descubrir, pero tengo ingenieros de primer nivel. Ya estuve trabajando con ellos, con ingenieros muy, muy profesionales en este año. Y bueno, espero hacerlo de vuelta el año que viene. En la Fórmula 2 se pone todo muy competitivo, ¿no? Como todos saben, y los márgenes son muy pequeños. Por eso, más allá del equipo, los test son muy importantes, porque cualquier décima puede influir mucho en el fin de semana. Así que, sí, seguramente que el auto va a andar bien. Vamos a hacerlo andar rápido en el tiempo más corto posible. Y bueno, acá en el ACA ya estuve recorriendo ayer bastante las oficinas, por varios pisos. Vi muchas fotos ahí con Mario y la verdad que un placer no ver esa zona de automovilismo, ver todos los autos que tienen abajo también. Siempre un orgullo ver todo el material que tenemos acá. Y nada, después voy a pasar a sacar unas fotos para tener para el recuerdo. Pero siempre un placer volver a Argentina, conocer un poco más el interior del ACA, para mí fue un gusto. Mirá qué primera fila que tenemos acá, de la Angelito Guerra y Crosseri, ponele. Para la foto. Bueno, por allá, ¿quién está? Matías, Mati Polio.
Buenas tardes, Matías Polio para Fox Sports. Le voy a preguntar a María. Todos conocemos las cualidades y el talento de Franco arriba de la pista, arriba de un auto. Presentámelo, definímelo, ¿cómo es Franco abajo? Bueno, una pregunta. ¿Cómo es Franco abajo? Es un trabajador incansable, es una persona muy madura para la que tiene y normalmente bastante inteligente con las decisiones que toma. Y digo normalmente porque a veces no. Pero a veces no, a veces no. Ay, bastante seguido. Bastante, ¿no? Seguido, sí. A veces sí. Seguido, sí. Es, tiene una parte humana hiper desarrollada, es una persona que está siempre pendiente de un poco, es, tiene una sensibilidad desarrollada respecto a cómo está la gente a su alrededor, lo que hace que yo crea que, la, que sea parte de su éxito, porque en el motorsport es un trabajo muy, muy, muy en equipo. Al final hay mecánicos que a veces están trabajando hasta muy tarde y se levantan muy, muy pronto por la mañana, y Franco les tiene a todos enamorados, porque se preocupa de ellos, les lleva helados, les ayuda a limpiar el coche, se preocupa de su trabajo. Yo creo que eso le va a hacer llegar muy lejos, porque al final su trabajo es brillante, lo hemos visto todos, pero sin su equipo, sin la gente que le rodea, es muy, muy difícil llegar. O sea, es un trabajo de todos. Hola, hola. Acá estoy, al lado de, mira, a la derecha, acá. ¿Cómo estás? Carlos Gir de Auto Executive. Dos preguntas, una para Franco y otra para Luis. Bueno, Franco, un poco relacionado con esta última pregunta, justo te quería preguntar. Llevamos 40 años visitando y viendo conferencias de prensa y hoy tenemos una persona muy joven, un piloto realmente muy joven. Y ser joven implica una edad en especial donde hay que divertirse, hay que tener determinadas actividades. Estás haciendo deportes, tenés una vida ordenada, sentís, te la pasas con las redes sociales, porque queremos tener un campeón, pero es importante que ese campeón también sea feliz. Mientras pensás la respuesta, me gustaría preguntarle a Luis. Luis, sos el director comercial hoy de Franco. No te voy a preguntar por el tarifario del sponsoreo, pero sí saber si ese sponsoreo es accesible, es oneroso, están apostando a abrir el juego a tener más empresas o pocas empresas para lograr ese presupuesto que permita a Franco competir en la Fórmula 2. Franco. Ah, pensé que le iba a pensar. Bueno, ya se la pensé. Sí, bueno, la verdad que obviamente que la vida de un profesional implica muchos sacrificios. Yo de muy chico me fui a vivir afuera y dejé muchas cosas de lado que me hubiera encantado hacer y estar y participar, pero bueno, no lo pude hacer porque había algo que me importaba más y habían prioridades en mi vida que, bueno, que uno se las propone dependiendo de lo que cada uno quiere. Los chicos de mi edad probablemente hubieran seguido viéndose con amigos, saliendo a la noche, yendo al colegio toda la mañana temprano. Yo prefería la mañana temprano ir a la fábrica de karting, ir a trabajar con los mecánicos, después andar viajando para ir a las carreras, andar entrenando todos los días. Y bueno, ahí fue un poco donde empezó mi vida, ¿no? Como deportista, y todas las prioridades que uno tiene para tener una buena performance, todas las prioridades que uno tiene para rendir al máximo nivel, porque como dije antes, es todo muy profesional y llegar a ese nivel más alto es muy difícil, y mantenerse ahí es lo más complicado. En cuanto a los entrenamientos, esto obviamente que es muy duro, ¿no? Cuando vas subiendo de categorías, además, eso se va incrementando. A mí, nada, me gusta mucho el deporte, amo entrenar, amo estar bien físicamente y no me gusta sufrir en el auto, así que prefiero sufrir entrenando antes que sufrir en el auto y después estar relajado arriba. Pero sí, este año estuve un programa de entrenamiento muy importante, o sea, con Williams y demás. Estuvo todo bastante enfocado en la preparación, no solo para este año, sino para lo que viene. Y hicimos un muy buen trabajo, la verdad que creo que fue el año en que estuve de la mejor manera en cuanto a lo físico. Después, en la vida personal, siempre hay diferentes factores que obviamente van cambiando día a día, carrera a carrera, pero por suerte todo estuvo bastante ordenado, más ordenado que años anteriores. Pero bueno, sigo tratando de ordenarme un poquito más. Es siempre complicado, ¿no? Cuando sos chico y solo y demás, pero
va todo bastante caminado y bueno, voy mejorando en eso también, así que creo que es algo bastante importante, ¿no? Para seguir trabajando, para al final poder enfocarte en lo que tenés que hacer, que es al final manejar, ganar carreras, ese es mi trabajo y nada más, así que seguimos bien entrenando. Obviamente que esto de la clavícula capaz no mostró tanta profesionalidad de mi parte, pero ya queda en el pasado y no volverá a pasar, así que eso, pueden estar tranquilos que ya no va a ser un problema. Buenas tardes. A ver, voy a hacer una explicación muy breve del tema del sponsoreo, que es algo que siempre trato de que la gente entienda. La complejidad de esto es que conforme Franco va yendo a categorías superiores, es más caro, obviamente, pero además son menos los sponsors que pueden ir acompañando. Por lo cual, uno empieza pensando en millones de sponsors mucho más chicos, todo el mundo quiere ayudar, un montón de empresas se acercan. No siempre es tan fácil encontrar lugar para todos. Entonces, lo que empieza a pasar es que necesitamos que los sponsors que ya nos vienen acompañando, cada vez nos acompañen de una forma más importante. Y necesitamos ir trabajando nosotros también como equipo en encontrar nuevas alternativas de sponsoreo, porque la realidad es que hoy un poco las nuevas formas de comunicación también nos permiten buscar nuevos espacios, lo cual nos permite interacciones nuevas con sponsors nuevos. Vos preguntabas si era muy oneroso, caro o barato. Estas cosas son bastante estandarizadas en el mundo. Los precios de las cosas a este nivel ya se saben. Y no hay caro o barato, es lo que cuesta. En Fórmula 1 hay una sola, Fórmula 2 hay una sola y los costos son los que son. Y bueno, le vamos encontrando la vuelta. Creo que gran parte de que estemos muy cerca de lograr el objetivo es que le fuimos encontrando la vuelta a esta pirámide del sponsoreo que se hace difícil, pero se lo va encontrando, que la estamos encontrando. Muchas gracias. Gracias, Luis. Últimas tres preguntas, porque ya superamos la hora, me están pidiendo que vayamos redondeando. Últimas tres preguntas, algunos ya tienen el micrófono en mano, lo veo a Darío Coronel, Martina Luchetti, allá en el fondo levanta la mano, Jorgito me van a querer matar, hay un montón. Y también tenemos la gente abajo, no sé si querés, Franco, ir a decirle algo y volver, pero tiene que ser rápido. ¿Eh? Ahí vamos. Una pregunta más, ¿quién va? Martina, dale. Acá, Franco, Martina. Hola, Luchetti, hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mi pregunta más que nada va para María. Quería saber si hay posibilidad... Perdón, no, igual tengo una pregunta para vos también. Quería saber si hay una fecha estimativa, algo que puedas decirnos, no te digo capaz día exacto, capaz sí, de saber sobre el futuro de Franco. Mismo también preguntarte un plan B en el caso de que, en un hipotético caso que no suceda lo de la Fórmula 2 o sobre el futuro de Franco. Y a vos, Franco, preguntarte también si más allá de Bizarrap, que fue bueno, un chico joven como vos, como yo también, Iván, si tuviste algún otro de estos influencers jóvenes que tienen un gran futuro que se haya acercado a vos para ayudarte en ese trayecto deportivo tuyo. ¿Qué sé yo? Respecto al plazo, nosotros volvemos esta semana y esperamos lo antes posible poder cerrar los contratos y los acuerdos. Y a la pregunta del plan B, no hay plan B, no nos vamos a rendir, vamos a irnos a F2. Rápido, María, ahí contestando, cortita y al pie. Don Givac. Bueno, Darío, me van a querer matar, pero sé que me están levantando todos la mano, lo veo cortita ahí con el micrófono. Pero muchos me están pidiendo que terminemos. ¿Cinco más? ¿Cinco preguntas más, Marito? Vos mandás acá. ¿Cinco preguntas más o cinco minutos más? Cinco preguntas más. Lo dijo Marito Espósito, no se negocia. Darío. ¿Darío? ¿Hoy? Sí. ¿Coronel? ¿Estaba ahí en el micrófono? Acá. Bueno, para ganar, antes que nada, Franco, felicitarte. Te sigo desde 2019, a María y a Jenny por todo lo que lograron. Sin ustedes no hubiera sido posible llegar hasta acá. Y preguntarle a María, entiendo que Franco es el único piloto de la Academia Williams con puntos para obtener la superlicencia. Primero, si esto es correcto. Es correcto. Y asociado a esto, si existe, teniendo en cuenta que Williams no tiene ningún piloto de reserva, si existe alguna posibilidad, pensando el año que viene, ya sea ser piloto de reserva o sumarse a alguna gran premio de Fórmula 1 en alguna práctica, que es algo que se había hablado para este año.
Bueno, para eso te estás yendo muy lejos ya. Todo puede ser en esta vida, no hay nada hablado, no hay nada hablado. Yo entiendo, como profesional del motorsport, que llevo unos cuantos años, si Franco hace un trabajo excelente, esa puerta se puede abrir. Si te vale mi respuesta. Pero es que ni siquiera está confirmada mi continuidad en Williams. Exacto. Entonces, primero Williams nos exige que tenga el asiento el F2, luego Williams, luego... Si todo eso se da, pero esto está muy lejos en el tiempo. Rápido, Jorgito Magistris, vamos. Bueno, Fran, yo quiero agradecerte porque sabemos lo que fue empezar en CRG, acá estoy, y cualquiera se podía haber vuelto después de tan difícil que fueron esos primeros 6 meses, y vos seguiste adelante, conseguiste el apoyo, te encontraste con María y con Jamie, y después vino F4 y todo el resto. La verdad, felicitarte, sentirme orgulloso de vos, y bueno, de acá para adelante todo lo lograste vos con tu talento, así que gracias. Bueno, ¿quién pregunta? ¿Alguien que pregunte? Allá en el fondo. No, última, ahora sí, última pregunta, porque ya me están pidiendo que termine. Acá, una, vamos, y listo. Y cortamos acá. Hola, buenas noches. Me conocen con el seudónimo de competiciones suizo. A Franco lo conozco desde 11 años cuando corría en karting y ya vi el talento fuera de serie que tenía. Y sé que con María y Jamie lo tendremos en el 2025 en la Fórmula 1. Nada más. Jorgito, gracias por... Gracias, Jorgito, por bancar siempre. Te quería hacer una mención especial porque es el que se todo tuyo, sí, siempre yo... a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y realmente me siguió desde que estaba en CRG en Italia solo. Me llamaba, me mandaba mensajes y además las cosas fueron bastante mal durante un tiempo. Y él siempre estuvo ahí, y fue de los muy pocos, sino el único. Así que le quería nada agradecer especialmente a él por siempre ponerse la camiseta, caiga lluvia torrencial o haya esté soleado afuera. Así que siempre fue el que estuvo bancando y siempre estuvo ahí para nosotros, para mí, para Jamie también y María. Así que le agradecemos especialmente a Jorgito, a todos los argentinos en exterior que siempre nos divulgan. Siempre habla de nosotros y siempre sigue las carreras nuestras por todos lados. Así que agradecido con él. Darío, ¿me haces la última? Siempre vos también estás, así que quiero que me hagas la última pregunta. Dale. Bueno, al final maduré un montón, ¿no? Porque todo esto que te conté de la consistencia y todos estos errores que cometí el año pasado no se cometieron. Y por eso estamos contentos, ¿no? Fue en lo que trabajamos con Jamie, con María, con mi psicólogo, con Gustavo Ruiz. Y con toda la gente de alrededor mío y lo logramos, así que estoy contento con eso y con lo que logramos juntos. Agradecido con todos ustedes, chicos, los que vinieron, la verdad que un placer, un orgullo ver a tantos tan realmente metidos en lo que estoy haciendo, tan enfocados en divulgar cómo me va los fines de semana, divulgar cómo lo estoy haciendo fin de semana tras fin de semana, y la verdad que tener a Jamie y a María acá al lado mío fue un placer. Espero que les haya gustado escucharlos y escuchar las noticias también de su boca. Son los artífices de todo esto, así que espero que estén todos muy agradecidos con ellos también, que no soy yo solo el que hace el trabajo, son ellos los que están atrás empujando y laburando fuerte siempre. Así que levanta la mano ya. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, terminó esta conferencia de prensa con anuncios importantes sobre el futuro de Franco Colapinto. Sobre todo, lo más importante, sin lugar a dudas, ha sido el anuncio de que va a disputar la última fecha de la Fórmula 2 en el circuito de Abu Dhabi. Y eso es lo que todos los periodistas pudimos escuchar, sobre todo también pensando en el futuro de Franco Colapinto. Ha finalizado entonces la conferencia, vamos a mostrar un poquito la trastienda, ¿no? Porque Franco está allí mirando las imágenes. Este video seguramente que vamos a ver si lo van a reproducir de lo que fue su temporada en la FIA Fórmula 3. Y lo vemos junto a Jorge Rosales, presidente del Automóvil Club Argentino, que le va a otorgar un reconocimiento a Franco Colapinto por lo que ha sido esta temporada 2023 en la FIA Fórmula 3. Ahí lo vemos a Jorge Rosales, presidente del ACA, dándole este reconocimiento. Seguramente se van a venir más nombres.
hay muchísima gente, hay que decir, esperando en la puerta en esta jornada tan importante para Franco en el Automóvil Club Argentino. Es la copa del Automóvil Club Argentino Juan Manuel Fangio lo que le están entregando en estos momentos, y la medalla de la Federación Internacional del Automóvil, muy bonita por cierto, con la CDA dorada para Franco Colapinto. El aplauso entonces para nuestro representante argentino a nivel internacional. Lo vemos a Eugenio Bregar. Va a mostrar la medalla, ahí está, está mostrando la medalla. Eugenio Bregar junto a Franco, que dice, hicieron. Bueno, va terminado entonces la conferencia de prensa con este anuncio tan importante que ha hecho Franco Colapinto sobre su futuro y sobre todo esperando obviamente más novedades de lo que va a ser el 2024 de Colapinto. Hay cosas que todavía no se han confirmado, pero sí, seguramente las próximas semanas van a ser fundamentales. Estamos esperando, obviamente, a ver si lo podemos tener a Franco, que va a bajar ahora, porque claro, hay muchísima gente esperándolo. Fran, estamos en vivo para el canal de YouTube de Carburando. Hay muchísima gente que está mirando este momento, mientras lo saluda. Hay muchísima, hay gente que lo está esperando en el balcón, así que vamos a ir a acompañarlo, ¿sí? Vamos a seguir entonces con la cámara. Eso es cierto, el tema de que lo cuidemos del tema del hombro, porque recordamos que tiene una fractura de clavícula y hay que obviamente tener en consideración toda esta cuestión. Nosotros nos vamos a ir acompañando en vivo, esto estamos obviamente, perdón la desprolijidad, pero bueno, es la idea un poco mostrar y acompañar a Franco en este momento tan especial. Así que lo vamos a ir siguiendo a Franco en este momento. Bueno, ahora está firmando autógrafos, ¿sí? Franco, estamos en vivo para el canal de YouTube de Carburando. Hay muchísima gente que está mirando este momento, tan especial para vos. Sí, nada, muy especial, la verdad que agradecerles a todos. Es lo único que quiero decir, ¿no? Agradecido con todos los argentinos, todos los que están ahí afuera, es lo que representa, ¿no?, nuestro país, el fanatismo por el deporte, el fanatismo por los deportistas argentinos, así que nada, agradecido con todos ellos. Vos sabés que hablabas en la conferencia de prensa de sueños y de metas ahora. Sí. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Cambió todo. Ahora son todos objetivos, ¿no? A corto plazo, así que esperemos. Así que esperemos que siga saliendo todo bien, pero va todo encaminado. ¿Cuántas veces por semana soñás con la Fórmula 1? Ya saldrá, ¿no? Al final falta, pero vamos a tener una chance, estoy seguro, y agradecido con todos los que hacen un esfuerzo grande, todo Visit, YPF, Globant, todos los que están haciendo una ayuda inolvidable, ¿no?, para mí, para que pueda correr el año que viene. Mañana te esperamos en Carburando Radio, ¿eh? ¿Venís? Capaz, no sé, tengo muchas cosas porque tengo el vuelo mañana. Dale. Pero después organizamos. Dale, te esperamos. Gracias, Fran, por este tiempo. Gracias. Bueno, Franco Colapinto, lo estamos acompañando, ¿sí?, a la salida de la sede central del Automóvil Club Argentino, mientras vamos retirándonos del Salón Dorado. Vamos a contarles un poco cómo va a continuar, ¿no?, esta situación. Obviamente todos tomando recaudos por lo que hablábamos recién del tema de la clavícula, porque ha tenido una lesión Franco, así que hay que tener mucho recaudo con ese tema. Bueno, vamos saliendo para la zona del balcón. Disculpen, estamos en vivo. Pero bueno, esto es parte, ¿no?, del momento. Esta es la imagen que queremos mostrar, ¿no? Está lloviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miren la gente. Impresionante la cantidad de gente que ha venido a acompañar a Franco Colapinto en esta jornada tan especial. Impresionante momento. Bueno, ahí dice Franco que ya baja. Todo de la vuelta.
impresionante, la verdad, el momento que se está viviendo aquí en la sede del Automóvil Club Argentino, que de la mano de Colapinto la vuelta vamos a dar. Muchísima es la gente que se ha acercado a disfrutar de este momento. La verdad que un momento impresionante para Franco y para todos los fanáticos del automovilismo. Miren lo que es esto, ¿eh? Miren. Esto es impresionante. Bueno, esta es la juventud también, porque hay que decirlo, los que siguen a Franco Colapinto son muchos. Y ahí está el hashtag. Y ese es el hashtag que fue tendencia este año, sobre todo en la última parte de la temporada 2023 de la FIA Fórmula 3, y que sigue siendo ya una realidad para Franco Colapinto, cuando lo vemos a Pipa Manta, que está acá haciendo un videito. Pipa, disfrutando este momento también. Terrible, terrible la gente, terrible el apoyo que tiene Franco, y bueno, se va a lograr por toda esta energía buena que nos brinda toda la gente de todo el país, se va a lograr. Tremendo cómo se ve. Chicos de corta edad, ¿no? Es una nueva generación que sigue a Franco en el automovilismo. Bueno, esto es producto de la comunicación de este momento, de las redes. Bueno, la gente no para de ovacionar. Y bueno, el apoyo creo que va a ser cada vez más grande. Gracias, Pipa. Gracias a ustedes. Bien, le pido a Seba que me acompañe, así vamos mostrando un poquito más, ¿no? Toda esta situación y toda la interna. De este momento están tirando gorras ahora para el público que se acerca aquí a la sede del Automóvil Club Argentino, la sede central en la Avenida Libertador. Y vamos a bajar porque obviamente queremos tener más testimonios de la gente que acompaña a Franco Colapinto en este proyecto rumbo a la Fórmula 2 y también obviamente con el futuro y con el sueño intacto de llegar a la Fórmula 1. No sé si bajó María Catarineu, bueno, la gente que está acompañándolo a Franco Colapinto, pero lo cierto es que ha sido un anuncio importante. Recordamos, hoy se dio a conocer que Franco Colapinto va a estar corriendo la última fecha del año de la Fórmula 2 en Abu Dhabi. Queda a definir todavía el equipo, pero es el objetivo para este año y obviamente estar el año que viene en la Fórmula 2. Algunas cuestiones presupuestarias todavía tienen que negociar, están en estos momentos con distintas empresas para ese objetivo, para el de la Fórmula 2 en el 2024. Bueno, seguimos mostrando, Seba, un poquito este momento que se está viviendo aquí en el Automóvil Club Argentino. Decía, con un anuncio muy importante, ¿sí? Para el futuro. Y estamos en vivo, por ejemplo, acá con Leo Herreira, que estuvo en la conducción del evento. Leo, bueno, estamos en vivo para el canal de YouTube Carburando. Decía, ¿qué momento? Conclusiones. Marito, gracias por el aguante. Oh, Marito. Marito Espo, tanto tiempo, Marito. Estamos en vivo para el canal de YouTube Carburando. ¿Todo bien? Me tiraste la soga. Me dijiste las 5 últimas y me sacortaba. Sí, no estás larga. Pero quiero que tomes lo que está pasando en la puerta. No, es impresionante. La verdad que lo que decíamos recién, lo que genera Franco en las nuevas generaciones. Sí, la verdad que sí. Yo estoy sorprendido. Mirá que uno tiene años en esto. Vamos a mostrar eso. Vamos a bajar, entonces, Seba. Si querés cerrar. Porque, sí, vamos mostrando en vivo. Porque está bueno, hay muchísima gente que está prendida al canal de YouTube de Carburando. Así que vamos a meternos con la gente, ¿sí? Que en definitiva son los verdaderos fanáticos, los que apoyan y los que son fundamentales para que Franco pueda tener un futuro en la máxima categoría, como todos soñamos, ¿sí? Franco ha bajado y vamos a ver el recibimiento, ¿sí? De la gente, que es impresionante, ya te lo doy avisando. Vení, Seba, acompáñame. Permiso, gracias. Bueno, hay una valla, obviamente, para la gente que, incluso, mirá, tienen autógrafos, tienen fotos para que Franco se la firme. Chicos, bueno, ¿tienen autógrafo para que le firme Franco? Obvio. ¿De dónde vienen? De las 2 de la tarde. ¿De las 2 de la tarde? Sí, llegamos a la 1:30, 2. ¿Cuánto hace que siguen a Franco? Y desde que empezó, más o menos, desde este año ya. ¿A la Fórmula 1, Fran? Obviamente, obvio que llega a la Fórmula 1. Ese es el objetivo. Están esperando, ¿no? Entonces que venga. Estamos 2:30 estamos acá, 2:30. ¿2:30? 2:30.
Bueno, este es el fanatismo, ¿no? Desde las 2:30 de la tarde, esperando acá para verlo a Franco. Es una locura lo que genera, sin lugar a dudas. Es nuestro representante más importante. Es impresionante. Verdaderamente, hace mucho tiempo no se ve algo así para nuestro automovilismo argentino. Vamos a poner un poco de ambiente, ¿sí? Para que ustedes escuchen lo que es esto. ¡Franco! Claro, están todos igual. Franco, Franco. Y Franco que trata de, obviamente, estar en todas, ¿no? ¡Bachero! Le grita. Vos sabés que esto es lo que se genera con Fran. Y es buenísimo porque chicos de 15, 16, de 20 años... Me piden, por favor, que vengan para acá. Vamos a hacer lo posible, pero Franco va a estar tratando de, obviamente, firmar todos los autógrafos. Es increíble, la verdad, lo que se está generando en estos momentos aquí en la sede central del Automóvil Club Argentino. Con fanáticos de todas las edades y, sobre todo, también, no solo de la Fórmula 1, sino de todo el deporte. Todos quieren que Franco llegue a la Fórmula 1. Es el objetivo, es lo que están trabajando y lo que todos obviamente soñamos. Bueno, ahí lo vemos a Fran, que sigue firmando, que sigue sacándose fotos y que está presente con la juventud, ¿sí? con los chicos que lo han venido a acompañar en esta jornada tan especial. Bueno, tenemos ahí un primer plano, estamos en vivo, ¿sí? Por el canal de YouTube de Carburando, recordamos. Mostrando esto que es lo que genera Franco para el fanático del automovilismo, para estos chicos que sueñan también como nosotros, con que podamos lograrlo, que puede llegar a la Fórmula 1. Por lo pronto, y recordamos, para si alguno se prende ahora, como decíamos, en la Fórmula 2, última carrera del año, en Abu Dhabi, resta definir, por ejemplo, el tema del equipo. Para mí se quedó arriba. Bueno, seguimos en vivo. Mostrando este momento que es increíble. Miren lo que le trajeron, Franco, la pinta a la F2, está firmado por todos. Bueno, a verlo, voy a ir leyendo, ¿no? Pero Seba, creo que ahí lo tenemos, ¿no? Dice, te banco siempre, Franco, te amo, loco, sos hermoso. Te amo, gracias por todo, Agustina, Franco. Pablo, te amo. Están todos, la verdad, están como locos. Es esto, ¿no? Es esto. Bueno, hay obviamente una preocupación por lo de Franco, por la situación de la clavícula, ¿no? Porque tiene una fractura, hay que cuidarlo. Y obviamente se entiende que hay muchísimo público que lo quiere tener, que quiera sacarse una foto, llevarse un autógrafo, un recuerdo de este momento tan especial que se está viviendo aquí. Vos sabés que, y ustedes saben, se armó. Bueno, acá llegó Aníbal Colapinto. Llegó Aníbal Colapinto, el papá de Franco. Ídolos todos ídolos. Aníbal, estamos en vivo para el canal de YouTube Carburando. Qué momento tan especial se está viviendo. Sí, divino. Esto es impagable. Han estado con la lluvia, siempre incondicionales, apoyándolo a Franco. Gran parte de que él pueda seguir corriendo y si hacemos es gracias a todos ellos. ¿Sos consciente, Aníbal, de lo que genera Franco en estos chicos? Sí. Me encanta que Franco pueda generar esto y que pueda compartir momentos. Y la ilusión sería que algún día puedan ir todos a verlo a una carrera. Hoy en la conferencia Franco hablaba de metas, ya no de sueños, algo que se va concretando de a poco y es una realidad. ¿Eso ustedes lo ven así? Sí, hay que ir tranquilo, paso a paso. Tiene el equipo que trabaja bárbaro con él. Están todos los días a full. Falta poco. Pero bueno, siempre falta algo. Así que hay que seguir trabajando y no bajar los brazos. Y por la meta y por el sueño de todos. Como padre, digo. Franco seguramente soñaba con llegar a la Fórmula 1 de chiquito. ¿Hoy lo ves igual con esos sueños? Sí. Los tiene intactos los sueños,
y sabemos que es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la vida para que llegue. Gracias, Aníbal. Suerte con esto. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba Aníbal Colapinto, el papá de Franco, en este momento tan especial que se está viviendo. Miren lo que es esto, vamos a mostrar nuevamente, Seba, porque están ahora arrojando de todo. Por ejemplo, gorras, algunas fotos, banderas, hay de todo. La verdad es una locura hermosa que se genera en torno a Franco Colapinto. Es algo muy, muy especial lo que se está viviendo aquí en esta jornada que se está desarrollando en la sede central del Automóvil Club Argentino. Aguante, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¡Carburando! Aguante, aguante carburando. Bueno, esto es lo especial, ¿no?, del momento. Y me parece que esto no va a terminar más, porque estamos así y va a continuar por un rato largo. Por lo menos Franco tiene ganas de quedarse, se lo ve con ganas a Franco de quedarse por lo menos por un ratito más, aunque sea, y más allá de la situación que comentábamos hace un ratito de la clavícula. Mira, trajeron, Seba, a ver si podemos mostrar allá, hay una foto, es hermosa. Franco con el sol de la bandera argentina. Y bueno, son muy ingeniosos también hasta para traer la foto, ¿no? Para que le firmen. A ver, chica, ¿qué le trajeron para que firme? Una camiseta y nada más. ¿Vos qué le trajiste? A ver, ¿qué trajeron acá para que firme? Yo traje esto, literalmente, lo único que tenía para firmar. Ay, pará, me metí. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ah, mira, ¿quién te firmó? ¿Fran? Fran, sí. Bien ahí, ya está, ya te vas con el autógrafo. ¿Cómo es el chiste? Porque él siempre habla sobre el pistacho y le pregunté si se trajo, porque una vez dijo que acá no había mucho. Y me dijo, no, me tendrías que haber traído vos. Ah, muy bien, bien ahí, bien ahí. Acá, genio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Joaquín. ¿De dónde venís? De Tablada. ¿De Tablada? ¿Y a cuánto hace que seguís a Fran? Como un año más o menos. ¿Qué te genera? ¿Lo ves para un posible piloto de Fórmula 1 en unos años? Y, sí. Está con esa ilusión, ¿no? Sí. ¿Los padres, los chicos? Nada, siguiendo, teniendo mucho como referente a Franco Colapinto, él es piloto de APA. Ah, bien, ¿vos sos piloto? Sí. Bien ahí, ¿cómo viene todo en el karting? Bien. Bien. Hay que meterlo para adelante como Fran. Sí. Éxito, chicos, gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba uno de los chicos pilotos de karting que vino también como fanático a acompañar a Colapinto. Bueno, a ver, vamos a seguir mostrando, aprovechando que estamos en vivo por el canal de YouTube de Carburando, este momento único que se está viviendo aquí en el ACA. Miren, escuchen. Le voy a pedir, a ver, obviamente sepan entender el momento. Está Eugenio Brear, de la directivo de la sede del Automóvil Club Argentino. Bueno, creo que esto ya va a estar por terminar y vamos a ingresar nuevamente al salón del Automóvil Club Argentino, ¿sí? Para que pueda tener la tranquilidad Franco por su condición, por la clavícula que la tiene quebrada. Y también para que los periodistas que están dentro puedan continuar con las entrevistas. Así que vamos a seguir peleando, ¿no? Este es el panorama, la situación. Hay que decir que también, por ejemplo, acá en la calle Libertador, los taxis se detienen y están a los bocinazos y continúan el apoyo a Franco Colapinto. Bueno, vamos a ir ingresando, ¿sí? Vamos nuevamente a ingresar al edificio del Automóvil Club Argentino. Porque ya va a venir para aquí Franco Colapinto para continuar, ¿sí?, con lo que es este lanzamiento, esta conferencia. Bueno, ahora sí, ya se va retirando Franco con la bandera argentina, saludando a los miles, te diría ya, de fanáticos que se acercaron a ver este momento tan especial. Lo que genera Franco es impresionante, la verdad. Jorge, estamos con Jorge Magistre en vivo para el canal de YouTube Carburando. Es impresionante lo que genera. Vos ya lo sabés, pero creo que lo de ahora es... No se ha visto. Desbordó todo, sí. Desbordó todo porque no se puede creer la cantidad de gente. Fui uno de los primeros que salí a ver y lo veía desde el balcón.
Y era una locura, Juli. No, hasta las vallas están tapadas. No, tremendo lo que generó Frank y la gente que se bancó todo. ¿Cuál? Ese es el espíritu. Y vos lo acompañás desde que empezó, prácticamente desde el karting. Es increíble cómo ha crecido en estos últimos años. Y yo me quedo con una cosa que hoy decía en la conferencia, que lo que en su momento eran sueños ahora son metas y cada vez son realidad, se van convirtiendo en realidad. Sí, porque él se fue como contó él, a los 14 años, con muy poco, muy difícil fue su primera época. Y después, bueno, apareció María, Jamie, pero todo en base al talento de él. Es todo prácticamente él lo hizo y bueno, la verdad que espectacular porque va pasando etapa por etapa. Y bueno, y se va a dar, ojalá se dé F2 y bueno, lo que todos esperamos en la Fórmula 1. Bueno, recordamos lo que anunció hoy en la conferencia, por lo pronto, lo que va a ser la última fecha del año, la intención de estar en Abu Dhabi y después... En cada paso, en corazón de Fórmula 1, en carburando, esta es la idea y la intención. Dale, Juli, seguimos en Carbu con Leo todos los martes a las 4 de la tarde, siguiendo a Fran y a todos. Gracias. Bien, ahí estaba entonces Jorge Magistris, nuestro compañero, ¿sí?, en corazón de Fórmula 1 y en carburando para un poco dimensionar todo lo que se ha generado en torno a Franco Colapinto. Va a continuar mientras seguimos por aquí. Tenemos permiso, sí. Sepan entender, ¿no?, la desprolijidad del momento porque es muchísima la gente que hay. La que se ha presentado aquí en el Automóvil Club Argentino. Leo, vení. Esto es una locura, no se esperaba esto. Esto superó cualquier pronóstico de todos, porque si bien lo vimos por las redes de que se iban a juntar, yo no lo vi esto nunca jamás con ningún piloto. Esto que está sucediendo habla de un fenómeno que trascendió. Habla también de que estamos en otros tiempos, en otras generaciones, son todos chicos. Hay una movida de redes, nosotros lo venimos marcando hace rato, de que cualquier posteo que hacía la categoría o que hacía Williams o que hacía el equipo mismo, sí, donde estaba Colapinto, explotaban las redes. Y acá lo estás notando, pero no deja de sorprender, nos miramos todos a las caras y decimos, ¿qué está pasando acá? Claro, porque a Franco, si bien es verdad, lo seguimos todo el año, son pocas las oportunidades donde podemos estar cara a cara con él y que la gente también pueda acercarse. Él lo está disfrutando muchísimo, recién le estábamos diciendo que tuviese cuidado por el tema del hombro, porque las vallas ceden, hay mucha gente. Pero no quiere irse, lo está disfrutando muchísimo. María Catarineu y Jamie Campbell-Walter no entienden nada de lo que están viendo, porque acá se mezcla un poco la cuestión generacional, pero la cuestión de los argentinos. Las imágenes, cuando lo vean en Europa, cuando lo vean en el mundo, no lo van a poder creer. Estamos hablando de un chico de Fórmula 3 que todavía está aspirando a subir a Fórmula 2, que está generando lo que está generando la gente, ¿no? Bueno, mientras viene, justo para acá, Franco, mirá. Mirá este momento. Franco se acerca para atrás. Obviamente está Eugenio Brear, que lo está cuidando por el tema del hombro, de la clavícula. Siguen los gritos de los chicos que han venido. Y esto no va a parar. Yo creo que van a estar acá por mucho tiempo. Porque la ilusión de verlo a Franco es impresionante lo que genera. Te amo, Franco, gritan. Chicos y chicas, la verdad, de todas las edades, pero sobre todo, como decía recién con Leo Herreira, jóvenes que se han sumado en este último tiempo. Es muy importante el impacto en las redes sociales, las nuevas generaciones que consumen todo por las redes, más allá de lo que es la Fórmula 1 y sus transmisiones, pero lo que decíamos, por ejemplo, el apoyo de Bizarrap, que ha sido muy importante para Franco en este último tiempo. Dijo en la conferencia de prensa que hubo contactos para posibles empresas y para lo que podría ser un 2024 más que alentador en la máxima categoría. Se va. Vamos a ver si podemos hablar con Jorge Rosales, a ver con el presidente del Automóvil Club Argentino. Jorge,
Buenas tardes, disculpe, estamos en vivo para Carburando. Qué momento tan especial. ¿Se había visto algo así en el Automóvil Club Argentino alguna vez con algún piloto que genere tanto? No, bueno, buenas tardes, gracias por... Sabés que yo en estos eventos trato de no participar, pero bueno, gracias por la entrevista. No, realmente no, este chico se lo merece. Tiene un currículum, nosotros 5 años que lleva en Europa desde el 18, que realmente es un esfuerzo extraordinario lo que ha hecho. Lo que dice es la verdad, que lo que le ha ocurrido en la vida, como decimos los argentinos, se fue sin un mango, la pelea, la sigue peleando, pero ojalá entre todos hagamos un aporte para que logre lo... Le falta poco para lograr el presupuesto de este año, y él va a demostrar sus condiciones sin ninguna duda. Gracias, Jorge. Bien, ahí estaba entonces el testimonio de Jorge Rosales, presidente del Automóvil Club Argentino. Qué importante, ¿no? Todo lo que se ha generado en torno a Franco y a su futuro, ¿sí? Esto va a continuar, y claro que se lo merece, obviamente que Franco está para eso. Y esto es el fiel reflejo de lo que está sucediendo. No solamente acá, sino en toda la República Argentina. Está por aquí un piloto que fue muy importante en lo que fue los inicios de Franco Colapinto, Lucas Benamo. Vos lo conocés muy bien, Lucas, a Franco. Pero este momento así creo que nunca se ha visto. La verdad que estamos todos sorprendidos, feliz por Fran, porque se lo merece, porque es un luchador, es un hermano de la vida, y me pone muy feliz que se haya generado esto, que es un sueño, es una locura, es impensado. Esto gracias a todos los fans, a la Colapintoneta, a Colapinto News, todo lo que convocaron este banderazo, y la verdad que disfrutándolo por él, ¿no? Se pone la piel de gallina, a tanto María, a Jamie, a todos los que estamos cerca de él, nos orgullece. Sabes que siempre hablamos de lo que te sorprende de Franco, y te sigue sorprendiendo, vos lo conocés hace mucho. Sí, de los 9 años, y bueno, estamos todos muy felices por él, y que pueda disfrutar el cariño de la gente, que en definitiva es el combustible que necesita. Gracias, Lucas, nos vemos. Bueno, Lucas Benamo, qué gran momento este, la verdad. Bueno, vamos a continuar. Seba, vení, acompáñame. Ahí está. Estamos viendo esta imagen del ingreso nuevamente al Automóvil Club Argentino. Vamos a ir acompañándolo a Franco. Es una locura esto. Seguimos. Obviamente siguen con el tema de la precaución por el hombro, por esta lesión que ya comentamos. Siguen las selfies, las fotos, los autógrafos. Se va a llevar muchos recuerdos de una jornada inolvidable, ¿eh? Para Franco Colapinto, y lo vemos a Eugenio Brea, que lo va llevando también. Y a ver, esto va a continuar seguramente en lo que es la plaza de arriba para Franco. Un día histórico, sin duda, para nuestro automovilismo, más allá de los anuncios, que eso creo que ahora ya pasa a un segundo plano, pero es mostrar un poco lo que genera Franco Colapinto en nuestro automovilismo. Bueno, creo que ya vamos llegando casi al final de esta emisión. A mí me gustaría poder escuchar, por ejemplo, a María Catarineu, si bien en la conferencia de prensa ya pudimos tener algunas apreciaciones y algunos detalles de su futuro, mientras sigo subiendo por las escaleras. Trato de no matarme porque estamos en vivo, Maru. Claro que no hay médicos. Salimos en paso volando, a un looper vamos a tener. Bueno, linda el anuncio, ¿no? Porque yo creo que aguardan unos días nada más. Me da la impresión que con todo lo que demostramos los argentinos con esta pasión, es imposible no conseguir la plata para Franco Colapinto. Sí, tal cual. Bueno, ahí está. Estamos esperando ahora el ascensor. Este va a ser un momento también muy, muy especial, ¿no? Miren lo que es esto, ¿eh? Un ascensor que va a subir y de ahí va a salir Franco. Calculamos nosotros. Estamos todos esperando en el primer piso. Pero seguramente... Seguramente vamos a estar por cerrar. Bueno, esperamos y ya vamos llegando al final de esta misión. En una jornada, como decíamos, Seba, chicos, histórica para el automovilismo argentino. Franco Colapinto genera esto, que se vio en pantalla en vivo por el canal de YouTube de Carburando. Un anuncio que ya se hizo sobre la última fecha de Abu Dhabi, pero que también, con muchas ilusiones, esperamos lo que pueda pasar en el 2024. Ese es el objetivo, la Fórmula 1 hay que hacerlo paso a paso, obviamente. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado en el canal de YouTube de Carburando. Un placer acompañarlos y mostrar un poco todo lo que genera Franco Colapinto en la F2 y en el futuro para la Fórmula 1.